Directivos e integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Francisco García Salinas advirtieron que la institución se encuentra en un riesgo inminente de deterioro derivado de la humedad y los daños estructurales que presenta. Que urge la rehabilitación del patio de la escuela. Ese patio lo utilizamos para comedor, lo utilizamos para hacer educación física, lo utilizamos para la hora del recreo de los niños o la media hora. En las aulas hay mucha humedad. En una de las aulas la humedad es porque en el aljibe que, bueno, el aljibe que cuenta la escuela, como que hay una fuga, ya lo reportamos directamente a la región. La directora Graciela Varela explicó además que la fachada de la escuela primaria ha presentado cuarteaduras y desprendimiento de rocas, situación que mantiene en riesgo latente a los alumnos de esta institución de más de 100 años de antigüedad. Otra de las situaciones con la que está atravesando la escuela es que la fachada de la escuela se está desprendiendo la cantera. Y eso provoca que obviamente al momento de desprendimiento de la piedra, en ocasiones hay niños jugando o bien el maestro de educación física está dando sus clases. Entonces son problemas que tiene la escuela. La escuela ya tiene más de 100 años. Entonces sí, como que considero que urge una rehabilitación. Detalló que ya han informado la situación a las autoridades educativas, así como a la presidencia municipal de Zacatecas. Sin embargo, no han recibido respuesta y agregó que ya se han presentado casos de estudiantes y docentes lesionados debido a las condiciones de la escuela, por lo que piden atención por parte de la Secretaría de Educación y de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado. Las lesiones en el patio se nos han esguinzado algunos niños y algunos maestros también se nos han caído. Ya las autoridades educativas en la región tienen las fotografías donde les hemos hecho pues partícipes, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y en cuanto a las humedades, usted se puede dar cuenta que en el salón de primero existe una humedad muy fuerte, lo cual está provocando que los niños sí lleguen malitos por la humedad que están recibiendo. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.